Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Saps Grupero. Gente de Saps Grupero, bueno, es todo un honor realmente platicar con el Tigre Mayor y estamos hablando precisamente de Raúl Hernández. ¿Cómo está, señor? Un gusto de saludarlo. Pues mucho gusto saludarle a través de Saps Grupero, un placer enorme estar por aquí, pues, con ustedes, conviviendo, compartiendo bien este panorama bonito. Mira qué precioso está aquí este parque, la iglesia, y me da mucho gusto de veras que me reciban, gracias por la oportunidad que me dan, porque siempre esta vida y el ambiente de nosotros es de oportunidades, y pues aprovechando a los amigos, y a Saps Grupero por darme la oportunidad. Hombre, muchas gracias por la distinción y muchas cosas que platicar con usted. Claro, para empezar, sí. La promocionando el nuevo disco, ¿no? El Padre de Todos. El Padre de Todos. Es un tema, pues ya había sido grabado y hablé con su autor, que es Don Teodoro Bello, y me dice: Raulito, qué bueno que me lo vas a grabar. Fíjate que ya ocupamos porque yo le grabé una canción que la hice muy famosa, que es de su autoría, se llama El Mar de Vino, la grabé con mis hermanos Los Tigres. Eso no podemos dejar de decirlo porque es una historia, trayectoria de parte de. Entonces, ahora que le voy a grabar este tema, o que se lo grabé, mejor dicho, le avisé y le dije: fíjate que me lo encontré en los archivos que tienes ahí en tu página y ese rollo. Y me dice: ah, qué bueno que se fijó en esa canción. Decía, me la habían grabado algunos intérpretes, pero no ha pasado nada porque no le pusieron la atención. Le digo, yo sí se la voy a poner. Le digo, como que me quede el tema, le digo. Aparte, gran mancuerna con Teodoro Bello, siempre, ¿no? Siempre. Siempre, sí. Es un gran autor y gran amigo y pues tiene esa sensibilidad de componer para el pueblo. Claro. Una larga trayectoria de muchos caminos recorridos, pero también de muchos éxitos, gracias a Dios, ¿no? Sí, fíjate que ya tengo, pues ya como solista son 23 años. Yo me salí el 96 de mis hermanos, me separé de ellos musicalmente hablando, y pues estoy contento porque la vida me ha dado muchas cosas bonitas dentro de mi carrera, que pues de principio se me hacía como que hice la mala decisión, pero gracias al público, a la gente que le gustan mis canciones que grabé con mis hermanos, lo que he hecho ahora como solista, pues me han dado el visto bueno, y aquí estoy todavía trabajando para ellos y entrevistándome con ustedes, que es lo más importante. Sobre todo que siempre yo le digo y me encomiendo y le pido a Dios pues mi salud, que siempre sea buena, y gracias a Dios me lo ha concedido hasta ahorita, y pues ahí traemos muchas cosas, muchos proyectos importantes e interesantes además. Y aparte de todo, acaba de ser reconocido con la medalla iberoamericana, ¿no? Así, con honoris causa. Así es, estamos en la asociación de honoris causa, y qué bueno que ese reconocimiento pues ya lo tuve, y siguen cosas muy bonitas. Creo que vamos a también a participar llevando esta música a otros países. Tengo amplia relación con algunos cónsules que están aquí en México representando a sus países, y ya me han hecho la invitación por medio de la asociación honoris causa para que vaya yo a su país representando esta música, que es la música norteña, y creo que pues estamos en la mejor disposición porque queremos visitar varios países y que conozcan esta música norteña en vivo y a todo color. Claro, pues ahí nos lleva, ¿no? Claro que sí. Próximas presentaciones nos quiere compartir con Saps Grupero. Sí, como no, vamos a compartirles con ustedes. Estamos en Guadalajara el día 1 de septiembre. Es un masivo. Está Grupo Liberación, el Grupo Brindes, entre ellos, un servidor, y va a ser en el Parque Solidaridad. Les invitamos a toda la gente de Guadalajara por allá. Ustedes también están cordialmente invitados, y vamos a hacer lo que sabemos hacer, es la música, cantarles todas las canciones, sobre todo promover el Padre de Todos en vivo ahí con ustedes. Y miren que honor a quien honor merece, y por algo el título, ¿no? Señor, muchas gracias por esta entrevista. ¿Algo más que desear agregar? Una gran felicitación a ustedes por el esfuerzo que hacen cada día de entrevistar y darnos la oportunidad. A los jóvenes también, porque me estaban platicando que entrevistaron a mi hijo Raúl. Les agradezco, y de veras, ahí la lleva. Ahí vamos echándole ganas también con él, dirigiéndolo un poquito para que no se salga de donde debe de la línea recta que debe llevar. Sus cocos y se le sube, porque debe ser sencillo como usted. Ojalá que no, ojalá. Y ahí les encargo a mi hijo también, un abrazo, los quiero mucho, cuídense, y gracias por todo el apoyo ya de 53 años en el ambiente musical. Su amigo Raúl Hernández. ¿Redes sociales para finales? Todas las plataformas digitales, ya está el disco, y estamos como Raúl Hernández Fechas y Raúl Hernández Tigre Solitario. Ahí nos encuentran. Ahí lo tienen, gente. Yo soy Mike Escobedo, reportando para ustedes. Alan Reynoso en la cámara, aquí con el Tigre Mayor. Para Saps Grupero, recuerda, estamos en todos lados. Gracias. Esta fue la entrevista exclusiva. Corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.